Jungle. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Qué tal, minifutbaliers, minifutbalieras? Bienvenidos, bienvenidas, nuevo vídeo de minifútbol. Bien, lo primero que hago al abrir el juego, una actualización que nos aparece a todos, es esto. O sea, ha desaparecido la racha de victorias misteriosamente. He visto publicaciones, ¿vale?, en grupos de Facebook, de otras plataformas, en las que había gente que le había aparecido de repente la racha de victorias y luego de golpe le ha desaparecido. Entonces, hombre, huele un poco a chamusquina y es un poco raro, pero entiendo que cuando entre este nuevo Gold Pass del que vamos a comentar ahora, que es el Gold Pass espacial, ¿vale?, que ya os lo adelanto, es un nuevo Gold Pass espacial, viene del espacio, ¿vale?, y nos promete un contenido alucinante. Vamos a ver de qué se trata, ¿vale? Vamos a ver de qué se trata. ¿Por qué entras al Lucky Shot, Ansaldi? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Venga, sal de aquí. Venga, entonces, viene nuevo contenido, ¿vale?, en el nuevo Gold Pass, pero lo de la racha de victorias es un cachondeo. Es un cachondeo porque decían que salía para marzo, estamos ya a finales de abril, el racha de victorias no ha llegado, hemos visto alguna captura por ahí de gente que sí que dice que le ha llegado, pero luego le ha desaparecido, así que vamos a estar expectantes y vamos a ver pues si realmente llega o no llega, ¿vale? En principio espero que sí, porque si no pues va a ser un cachondeo, ¿vale? En referencia al nuevo Gold Pass, Minifútbol ha publicado esto de aquí, esta imagen que estamos viendo con estas letritas, ¿vale? En la que, como hemos comentado, nos prometen que viene algo alucinante, va a ser un Gold Pass alucinante. No sé si es porque veremos aliens flotando por el cielo o porque realmente van a traer alguna cosa novedosa, la cual cosa, sinceramente y con todo mi pesar, dudo. Aunque nunca se sabe. Pues igual se han puesto las pilas y han decidido sacar algo pues distinto, ¿no? Estaría guay que Minifútbol sacara algo distinto, pues lejos de estos Gold Pass que de momento aún me anuncian este, ¿vale? Siguen manteniendo las ofertas, obviamente, pues que tienen siempre, ¿vale? Ridículas o lo siguiente, ¿vale? Pero bueno, el Gold Pass Classic en este caso va a cerrar sesión y se va a abrir el Gold Pass Espacial, del que de momento no he visto ninguna imagen. Es posible que ya circulen por ahí imágenes. Sí que hemos visto logos que han salido, ¿vale? Ya pues si jugamos partidos veremos que hay logos y cosas distintas que ya pues vendrán en referencia a este nuevo Gold Pass Espacial, ¿vale? Y básicamente es eso. Entonces, este Gold Pass, que bueno, va a ser del espacio, va a ser de astronautas, no sé si habrá camisetas o un torneo en el espacio, igual, pues yo qué sé, vamos a Mercurio a jugar un partido, yo qué sé, o a Marte o a Júpiter, o igual nos llevan hasta Neptuno o Plutón, o sea, nunca se sabe esta gente y con qué nos puede sorprender, ¿no? ¿Cómo van a hacer un estadio o un torneo espacial, ¿no? Del espacio. Podrían haber traído pues algo de primavera, no sé, algo con flores, aunque a mí la astronomía me encanta, ¿eh? A mí lo que es el universo me flipa, pero claro, vamos a ver cómo lo adaptan a minifútbol, es una incógnita, por supuesto, ¿vale? Y iremos trayendo pues obviamente pues cuando vayamos teniendo nuevas imágenes, nuevas cosas que van a aparecer pues en cero coma, ¿vale? Es posible que cuando veáis este vídeo pues ya haya aparecido, ¿vale? Pero estoy grabando cuando aún no ha aparecido nada. Pero sí tengo constancia de que viene este nuevo Gold Pass, ¿vale? Cosas alucinantes, pues vamos a verlo, vamos a estar ahí pendientes, ¿vale? Y nada, he hecho la encuesta ahí en la comunidad en la que he preguntado qué juego preferís.
el 60% y pico queréis minifútbol, ¿vale? Sí que hay mucha gente también que quiere Top 11 y FIFA Mobile lo voy a seguir trayendo aunque me den menos reproducciones. Es normal porque tiene un SEO muy bajito en comparación a los otros juegos que subo, sobre todo este, ¿vale? Entonces es normal, ya que al ser yo un novato en FIFA Mobile, pues no se me posicionan los vídeos como toca. Pero sí que os recomiendo que le echéis un ojo a FIFA Mobile porque os va a encantar. Aparte ahí también se puede jugar el PvP, ¿vale? Y nada, chicos y chicas, nos vamos en un próximo vídeo, ¿vale? Vamos a ver cómo evoluciona todo esto. Gracias por estar ahí, gracias por escucharme. Cuidaros mucho. Chao, chao.